Es hora de farmear a Bakura. Veamos qué cartas tiene. Es imposible. No se puede farmear a nadie con ese mazo. Es imposible. Tranquilo, se podrá. No se puede. Tranquilo, lo harás. Yeah, boy. Pues muy buenas. Bueno, pues ha salido el evento de Bakura y demás. Vamos a comentarlo un poquito por encima. Y todo eso, porque ya ha explotado YouTube, me lo esperaban. Por Twitter no me han preguntado aún, pero estaba claro. Y es que, tal que me he levantado hoy, que además tenía un examen a las 9 de la mañana, he salido el examen cagado y he terminado. He encendido el móvil y ¡pua! Explosión de comentarios preguntándome cómo farmear a Bakura. Así que primero, ya que a lo mejor muchos no conocéis cómo funciona la mecánica de los eventos en el Duel Links, vamos a explicarlo todo un poco por encima. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien. Tenemos un portal especial, ¿vale? Un portal especial al anterior, donde sale ya mi Bakura, ¿vale? Pero para farmearle no podemos usar llaves, necesitamos usar dados de 10 caras. ¿Cómo se consiguen los dados de 10 caras? Los dados de 10 caras te los dan los duelistas del mundo normal o los del portal una vez que les vences. Y eso es una putada, porque cómo no, ahora que les tengo que vencer, parece ser que el autoduel se ha bugueado y me hace perder siempre el cabrón. He perdido 3 o 4 partidas hoy y me toco los cojones. Pero bueno. Eso va aparte. Una vez consigamos los determinados números de dados, podremos irnos al portal con Yami Bakura para, por ejemplo, si le queremos retar al nivel 10, gastaremos 5 daditos, 10 dados nivel 20, 30 y 40. Tenéis que vencer al de nivel 10 para desbloquear al 20 y al de así. Y así, ¿vale? Otra cosa. ¿Vale? Una vez que venzamos a Yami Bakura, los puntos de duelo, los típicos con los que te dan los cofres y todo eso, se irán acumulando, ¿vale? Cuando peleemos contra Bakura tendrá un multiplicador. Por ejemplo, el de nivel 1 no hay multiplicador, es 1. El de nivel 3 es 3. El de nivel 20 es 7. Y el de nivel 40 es 18, que es el que más interesa. Entonces, imaginaos que vencéis a Bakura y hacéis 2000 puntos de duelo. Te los multiplica por 18. Y tú dices, ¡oh, Dios mío! ¡36 billones de cofres! No, 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 no. No va así, ¿vale? Los cofres siguen siendo los mismos. Pero esos puntos se acumulan ¿dónde? Se acumulan en un lugar. Y es en. Aquí, vale. Aquí. En esta especie de evento. Entonces, por ejemplo, imaginaos que lo vencéis al nivel 1 y conseguís, yo qué sé, 7000 puntos de duelo, por casualidad. Pues se acumularán aquí y conseguiréis determinadas recompensas, siendo estas recompensas bastante. Pero bueno. Gemas SR. Si en realidad este evento es como el de Pegasus. Las cartas interesan, pero no interesan tanto. En realidad lo que interesaba era el personaje y las gemas, porque te pega un subidón esto de gemas y de esferas que no es ni medio normal. Pero bueno, al 200.000 desbloquearéis a Yami Bakura, ¿vale? Que he estado farmeando hoy para enseñároslo. Y pues nada, cosas como dorsos o cartas que son todas bastante malas, en realidad. Bueno, aquí tenemos una, el caballero sin cabeza, creo que es la primera que te dan. Tapete, este sí que está guapo, la verdad. El tapete este está muy guapo. Esferas UR y esta trampa que está bien, entre comillas. No es la mejor trampa del juego. A lo mejor algunas antimetas la pueden llegar a usar y demás. Y esta que es basura inmunda. Ay. Yami Bakura te ponen estas cartas como diciendo, oh Dios, reta Yami Bakura, que estas cartas son la hostia y las quieres. Pero en realidad Yami Bakura. Es muy decepcionante el evento. Ha sido muy decepcionante. He visto mucha gente comentándolo en los foros y demás. Y en algunas páginas, que es donde estoy mirando, estamos hablando todos los duelistas a más o menos en inglés para intentar encontrar un mazo de farmeo. Y a veces me meto en los foros y demás para ver un poco la idea. Aunque ya me hago un poquito la idea de cómo farmearlo, pero bueno. El caso es que están todos ahí hablando y es que lo están diciendo. Yami Bakura, sus cartas son basura, tal cual. Ahora os lo voy a enseñar, pero bueno. Os voy a enseñar un mazo de farmeo porque muchos lo querréis, pero. ¡Vamos! Ahí va. Vamos a ver, por ejemplo, al Bakura de nivel 40, que es el que mejor cartas tiene que soltar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un SR sombrero blanco mágico. Inflige daño, descarta una carta. Basura. Este que está bien, pero es un monstruo defensivo y los monstruos defensivos
En este juego, a no ser que vayas a usar un mazo defensivo, no sirve para mucho. Y ahora con los demonios tan buenos que hay, y algunos que te soltará el Bakura ahora, el mazo de demonios que se vio bufado en la expansión de Wonders of the Sky, pues a esta carta la verdad es que no le veo sentido. Esta trampa, que ya lo he dicho, está bien. Esto lo que hace es que si te atacan, ¿vale? Te atacan, tú niegas ese ataque y luego seleccionas otro monstruo del rival y ese se ve obligado a atacar. Y ya está. Este, Amo de Títeres, 0-0, un sacrificio, paga 2000, invoca dos demonios desde el cementerio. Que no pueden atacar este turno y eso es una putada como una casa. Porque puede revivir así, el Dark Necrofear o el cráneo convocado y te digo, oh Dios, soy el dios del mundo, pero mi títere sigue teniendo 0. Goblin espiando. Muestra, tu adversario muestra las tres cartas de la parte superior del deck. Eliges una y la pones en la parte inferior del deck, o sea, en el fondo del top. Y las otras dos las pones en la parte superior del deck en cualquier orden. Esta carta es una mierda. Ya está. Y esta es basura. Todo es basura excepto esta. En realidad un demonio de 1600 números decentes. Pero joder, ya teníamos lanzadores de conjuros de 1600, por ejemplo. Y por ejemplo, ahora vamos a ver las habilidades de Bakura. Y ves las habilidades y sabes que te renta más usarlas a Yami que a cualquiera de esas otras. Esta carta es una mierda. Y esta, pues bueno, puede llegar a tener un pase, pero en realidad también es bastante mala. Y esta, a ver, durante tu próxima standby phase, o sea, cuando empieza tu turno, después de que esta carta boca arriba de control se te estuviera mandando al cementerio por el efecto de una carta, tu adversario invocará de forma especial. Si vas a tener un removal, no lo vas a usar con esta mierda de carta, así de claro. Entonces, Bakura, todas las cartas que te dan el portal son mierda, así de claro, todas, todas. Y nosotros teníamos, mi hermano y yo, mucha ilusión porque Bakura, nosotros lo conocemos, y sabemos que podía tener unas cartas que iban a romper el meta. Entonces, cuando saliera el evento este pensamos, pa, Bakura va a romper el meta, porque tenía cartas, por ejemplo, como la jarra de la metamorfosis, que dijimos, Dios mío, cómo salga la jarra de la metamorfosis en este juego. O el insecto come hombres, que el insecto come hombres te lo juega en el mazo de nivel 40, pero no te lo da en ningún momento. Entonces, Dios, eso es la hostia también. En el anime usaba una carta que se llamaba Diamante Kernel, ¿vale? Que os la dejaré por ahí, pero solo está la ilustración en japonés, así que os digo lo que hace. Monstruo de sacrificio, 1800. Si declaras un ataque, gana 600. Bien. Durante el turno de cualquier jugador puede seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario. Este pierde ataque igual al ataque de esta carta, o sea que le resta su ataque. Y después destierra esta carta hasta la standby phase. Esta disminución de ataque dura hasta el final del turno. Pues está bien, esta carta estaría... Estaría guay que la hubiesen sacado, por lo menos. Es que mejor que podrían haber sacado este en lugar de, por ejemplo, este pedazo de basura. Este no, este pedazo de basura. Porque es que esto es un pedazo de basura, así de claro. Te va a servir para comerte los mocos y poco más. O, por ejemplo, el Zoma de Calavera, que es como la versión esta de la trampa esta que tiene Odion, pero un poco más ofensiva y tal. Está de puta madre. O sea, también lo usaba Bakura. O el Muro de Ilusión, que también lo usaba. Y está de puta madre, y es que no tiene nada, tío. Es que todas las recompensas son basura, macho. Entonces diréis, bueno, pues cuando desbloqueemos a Bakura, si lo subimos de nivel, tendrá buenas cartas, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! Al menos te soltará otro Dark Necrofear. ¡Ja! ¡Ja! Sí, cuando desbloqueas a Bakura, te da el Dark Necrofear, ¿vale? Te lo da, pero te da uno, como todos los duelistas. Y luego dices, vale, si lo subo de nivel, me dará otro. ¿Qué hace eso también, el otro niño? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos el Dark Necrofear, que es una carta de puta madre. Le va a dar un bufo de la hostia a los mazos de demonios. Y además es de las pocas cartas que se podrá invocar de forma especial. Mira, esta carta no puede ser invocada normal, que bueno, te da igual. Primero debes invocar de forma especial de tu mano, desterrando tres monstruos de tipo demonio en tu cementerio. Ahora con los nuevos demonios de la nueva expansión, esta carta estaría rotísima. Porque una invocación especial de 2200-2800, y además tiene otro efecto más. Durante la end phase, si esta carta está en el cementerio porque fue destruida en el turno por una... fue destruida... Joder, que es que leo tan rápido que me leo. ¡Bleh! Durante la end phase, si esta carta está en el cementerio porque fue destruida este turno por una carta de tu adversario, ya sea por batalla o por efecto, que eso es muy importante, y mandar al cementerio mientras era un monstruo bajo tu control... Selecciona un monstruo boca arriba de control de tu adversario y equipa este objetivo. Mientras está equipada esta, te tomas el control de su adversario. Lo matan, por efecto por batalla, y controlas un monstruo. Ya está. Pues esta carta está de puta madre. Pensábamos que te darían dos o incluso tres si tuvieras suerte en el evento. Pero nanay. Como mínimo dos, como renunciado, tío. Pero no. No te la suelta. Y a mi Bakura no te la suelta, ¿vale? Entonces...
Es eso, vamos a leer un poco las cartas que te da. Y las habilidades, claro. Bueno, te da esta carta, que es mierda. Te da la habilidad compensación, que en un momento os leo lo que diga. Se puede usar cada vez que tus puntos se reducen en 100. Envía la carta de tu top al cementerio y recupera 500 puntos, no, que 300 puntos de vida. Mala. Recompensa mala, porque sí. Si quieres usar el Necrofear o todo eso, vale, pero tenés 20 cartas y no puedes tirarlas a la mierda, así de claro, son muy poquitas. Son muy poquitas y no puedes activar estas mierdas de habilidades porque es que te destrozan. Si quieres enviar demonios al cementerio, hazlo descartándolos o activando efectos con una carta que ahora veremos también. O ese era zombie, bueno, no sé. Pero esto no, así no, tío, porque no... Te da esto, el ciervo alado. Sacrifica esta carta boca arriba para seccionar un monstruo tipo demonio y aumentar su defensa y ataque en 700 mientras permanezca boca arriba en el campo. Basura. Provocar. Durante la main phase 1 de tu adversario, obviamente, porque no hay main phase 2, selecciona un monstruo en tu campo para activar esta carta. Mientras esta carta seleccionada permanezca boca arriba en el campo, si tu adversario ataca con un monstruo este turno, debes seleccionar el monstruo seleccionado como objetivo de ataque. O sea, es un Tau, tal cual. En la propia carta lo dicen, provocar. Y ya está. Nada del otro mundo. Invitación de los espíritus terrestres, exactamente lo mismo que la otra anterior, pero con otras cartas. Esta carta, que ya os lo he dicho, es una mierda. Y robar sentido oscuridad, no tiene mucho que decir. Cuando se disminuyen los puntos en 1800, robas un monstruo de oscuridad, ¿vale? Puede servir para algún mazo de farmeo, pero tampoco es la hostia, no es una habilidad muy buena. Basura. 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 Al borde de la derrota. Se puede usar cuando tu oponente destruye un monstruo en batalla. El top deck de cada uno de... a ver, espérate que me lo leas, que está en inglés. Cuesta, ¿vale? ¡Ah! El top deck. Una carta de top deck, ya sea de tuya o tu de tu adversario, que es aleatorio, se envía al cementerio. ¿Qué mierda? ¿Para qué quieres eso? ¿Cómo? Basura decente. Defensiva, basura defensiva. Coloque. Es basura. Más basura. Basura defensiva otra vez. Y esta, que es interesante. El Goblin Zombie. Lo único es que es un zombie. Pero es que zombies todavía no hay. Cuando esta carta inflige daño de batalla a tu adversario, manda al cementerio la carta superior de tu deck. De su deck. Cuando esta carta es mandada al cementerio de tu campo, añade de tu mano un monstruo tipo zombie con 1200 defensa o menos. Que no está el zombie master y no hay zombies buenos en este juego. Entonces ya me dirás para qué cojones quiere esta carta. Parece que los de Konami, tío, han cogido un porro y se lo han fumado y dicho, vamos a hacer mierda. Y han hecho mucha mierda. Este evento está muy guay, ya os lo digo. El mundo de duelos, la primera vez que lo he visto me ha impresionado un montón porque estaba guapísimo. ¡Wala! ¡Qué guapo! Y estaba muy chulo por el efecto de tal. Y el evento mola porque te sirve para conseguir gemas y oro y todo eso, los que acabáis de empezar. Está de puta madre, si ya lo he dicho. El evento de Pegasus pegó un boost muy importante a algunos jugadores. Y eso está guay. Pero el problema está en que todas las cartas de este evento, excepto el Necrofear, son mierda. Son mierda todas. Y eso no me termina de convencer. Entonces voy a hacer un mazo para farmear a Bakura, que es complicado, porque normalmente para farmear a un duelista se tiene que cumplir que te salga una magia o una trampa y tal, y dices, vale, con esto lo puedo ir haciendo counter, pero con Bakura vas a necesitar dos, porque vas a tener que negar las esferas Kuribo y el puto enemy control y el ectoplasma. Y eso, ¡pua! Así que farmeo, habrá. Me imagino que será de Cuchulain, porque necesitas ganarle en un turno, porque si no es imposible. Y ya está, si es que es eso, chicos, ya os lo digo, no os hagáis muchas ilusiones por las cartas. El mazo de demonios va a pegar un boost, ¿vale? Seguramente cuando termine el evento y la gente ya se haya comprado bien Wonders of the Sky, se vea el mazo, pero bueno. Y otra cosa que os quería comentar. Supuestamente existe Bakura nivel 50, ¿vale? O sea, es el primer duelista de nivel 50 que ha existido. Y tú dices, ¡oh, Dios, qué guapo! Esto es impresionante, ¿cómo sale?
Nadie lo sabe. Te dicen que a determinado momento te saldrá en el portal. Yo desbloqueada ya mi Bakura y me sigue sin salir. O que te saldrá por el mundo de duelos y así no tendrás que gastar dados y los sigo sin ver. ¿Cuál es la diferencia entre Yami Bakura y Bakura, Yami Bakura nivel 50 y Yami Bakura nivel 40? Tú dirás, oh Dios, pues entonces te soltará solo SRs o algo así, ¿no? No, te da las mismas cartas. Exactamente las mismas. Las mismas. No te suelta ni el Ectoplasma, ni el Dark Microfea. Las mismas. Y su multiplicador de dados es por 20. Vaya puta mierda. Y pues eso, me parece una forma muy decepcionante de gastar la primera vez que sale un duelista de nivel 50 en este mundo. Podría haber sido de forma mucho más guay, podría haber sido exactamente igual que el 40, pero que te soltara el microfear al menos, por risas o por, no sé, tío. Pero no. Nada. Pues eso, me parece un desperdicio del primer duelista de nivel 50. El evento está guay, ¿vale? Sobre todo el mundo de duelos, se ve increíble. Está muy chulo. Y viene bien porque vamos a conseguir un montón de recompensas y un duelista nuevo. Pero es que este duelista no sirve para nada, sus habilidades no son nada. Es como Ishizu con Yami, por ejemplo. Yami Yugi. Es lo mismo, pero Yami Yugi es mejor. Entonces, ¿para qué vas a usar a Ishizu, por ejemplo? Pues este tío igual, ¿para qué vas a usar a este tío pudiendo usar a jodido Yami Yugi? Al menos Pegasus tenía sus habilidades y sus cosas y se veía en competitivo con antimetas y demás. Pues eso, está bien, el mundo de duelo se ve bien, recompensas, chachi, más gemas y demás. Pero las cartas muy decepcionantes, la verdad, muy decepcionantes. Pensamos que iba a revolucionar el meta y nada. Así que bueno, esta es toda la información que tenemos de momento. Sobre Yami Bakura nivel 50 no se sabe mucho, yo por lo menos no me lo he encontrado ni una sola vez. Y bueno, intentaré sacar un mazo de farmeo lo más pronto posible, en tal que vea que puede funcionar y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo, venga. Hasta luego.